Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan en forma digital aquí en el sitio web de la Universidad Católica, en nuestra cuenta de YouTube de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. Muchos saludos a todos desde Santiago de Chile. Soy Francisco Fernando de esta facultad y a nombre del Magíster en Comunicación y Educación les quiero dar la bienvenida a esta segunda sesión del ciclo de charlas que estamos realizando todos los martes sobre un tema muy muy en boga, muy de contexto, que es el gran paraguas de la comunicación y educación. Y en esta ocasión quiero invitarlos a una grata conversación con un gran amigo nuestro, con un maestro, ¿ya? Y estamos hablando del profesor José Manuel Pérez Tornero de la Universidad Autónoma de Barcelona. José Manuel, ¿cómo estás? Si te puedes dar, desmutear, digamos, abrir el micrófono. Hola, ¿qué tal, Francisco? Pues encantado de estar con vosotros, de encontrarnos, aunque sea en las redes y a distancia, pero sintiéndome como en casa. Por cierto, esta, tú sabes, la Universidad Católica de Chile, nuestra facultad, es tu casa, nuestro magíster en comunicación y educación, que abre sus puertas precisamente ahora, nuevamente en agosto. Estamos en un periodo de postulaciones, entonces estamos muy contentos de poder tocar este tema y este tema que está tan, tan, tan presente, ¿no?, en toda la discusión sobre el confinamiento digital. Voy a Sí. dar algunos antecedentes para quienes no conozcan a José Manuel, aunque lo dudo mucho, yo creo que todos saben quién es, digamos, es un referente internacional en temas de comunicación y educación. Quiero decir que es doctor en ciencias de la comunicación, es director del laboratorio Oídos, una iniciativa con Televisión Española, con la televisión pública, donde se trabaja el tema de alfabetización informacional. Dirige el Gabinete de Comunicación y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es consultor de la Unión Europea y de UNESCO en materia de alfabetización digital y mediática. Parte del grupo de expertos de alto nivel de la Unión Europea en alfabetización mediática. Miembro de la dirección de los magísteres en comunicación y educación, de periodismo de viajes y de gestión y comunicación política y electoral en la Universidad Autónoma de Barcelona. Miembro del consejo directivo de ATEI. Doctor honoris causa por la Universidad de Aix-en-Provence. Bueno, ese es el gran currículum que tiene José Manuel, pero más que nada es ese currículum el que le ha permitido generar una reflexión sumamente interesante, una especie de compendio consolidado de toda la historia que lo ha llevado hasta este minuto, ya en el tema de comunicación y educación, de alfabetización mediática, y que lo ha plasmado en el primer tomo de una obra que se llama La Gran Mediatización, y de lo cual vamos a hablar hoy. El tema de hoy serán, lo hemos titulado, Los desafíos de la comunicación y educación, las preguntas que debemos comenzar a responder. Porque estamos en un área, en un mar de incertidumbre. Aquí en Chile llevamos prácticamente 4 meses de confinamiento, todavía nos debe quedar al menos un mes más, por lo menos. Ya todo el resto del mundo en el hemisferio norte han pasado ya sus 100, 120 días de confinamiento y lo que venga a continuación en el resto del año 2020, 2021, no hay ninguna certeza de nada. Se están revisando todos los modelos, los paradigmas, se están, digamos, acelerando los procesos de cambio de dichos paradigmas. Por lo tanto, me gustaría saber, José Manuel, más o menos, ¿cómo enfrentas este nuevo contexto en la obra que tienes? Un poco para que nos puedas hablar sobre los principales puntos del libro que estás estrenando en este semestre. Bueno, pues muchas gracias por darme la oportunidad, ¿no? Es como dices, es un punto de partida y es también un intento de respuesta a una propuesta de reflexión y de acción. Vamos a ver, el libro no tiene como centro el COVID ni la pandemia que estamos viviendo, sino las circunstancias anteriores que han permitido que nosotros reaccionemos ante la pandemia como lo estamos haciendo. Pero el arranque es la perplejidad. Yo diría que una perplejidad que tiene que ver mucho con la incertidumbre sobre el futuro, porque nuestro futuro está más abierto que nunca, es decir, puede pasar casi todo y la prueba es el COVID, ¿no?
y sobre todo porque había un momento de perplejidad muy grande, porque las promesas sobre el futuro que teníamos eran muy positivas. Pensábamos que íbamos a entrar en un mundo global donde se reduciría la pobreza, la exclusión social, habría más igualdad, más información, más lucidez en general, y esto pues no está sucediendo del todo. Yo creo que el COVID ha puesto sobre la mesa que muchas de nuestras certidumbres eran vacías, que no habíamos previsto mucho de lo que está sucediendo, y entonces nos exige, creo, el momento presente, un esfuerzo de reflexión tanto teórico como práctico, porque tenemos que encarar, yo creo que por lo menos, 2 o 3 años de una crisis fuerte que va a remover los pilares de la cultura, de la educación. Has dicho, y me parece importantísimo, que hay que atender los problemas de comunicación y educación, que han sido siempre como campos que estaban separados y que ahora, como demuestra esta charla que estamos teniendo, están muy, muy juntos, muy unidos. Es decir, la educación va a depender de la comunicación más que nunca en el próximo futuro, y todo esto tenemos que pensarlo juntos. Entonces, mi libro parte de la idea de que se ha producido una enorme intensificación del papel de los medios, que yo le llamo gran mediatización en los últimos tiempos, y que ante esto no estamos preparados. Tenemos que formarnos, adquirir nuevas competencias, nuevas políticas, tenemos que avanzar, ¿no? Y el libro mío, como has dicho, es una síntesis de todas las preguntas que tenemos que responder. José Manuel, quisiera aprovechar, digamos, esta pausa en la conexión para recordarle a quienes están accediendo a este webinar, a este seminario, a esta conversación, para que puedan hacer las preguntas. Todas las preguntas que quieran hacer las pueden hacer a través de la misma, digamos, los comentarios de esta transmisión a través de YouTube. Y vamos a estar abiertos después de esta conversación de aproximadamente unos 50 minutos, 45 minutos, vamos a abrir el paso a las preguntas para que puedan generar una conversación con quienes están participando en este en esta virtualidad real de conectividad. José Manuel, a ver, partamos un poquito de antes, ¿ya? Es cierto que todo nos ha acelerado esto, y tú lo mencionas en tu libro, hablas del gran, en el prólogo, digamos, que circunstancialmente coincidió con tu propio confinamiento, ¿no? Entonces, sí. Hablas del catalizador que fue el COVID, pero la verdad que esto es algo que este fenómeno se está realizando desde mucho antes. Yo incluso he tenido la oportunidad de estar en algunas clases tuyas y charlas en los últimos 3 años, y ya había comenzado, ya había escuchado, digamos, tu reflexión en torno a esta gran hipermasificación que ha ocurrido, un fenómeno bien interesante de cambio mediático. En la experiencia que tenemos, nosotros hemos tenido la oportunidad de vivir el cambio de lo analógico a lo digital, ¿no? Y vivimos toda la primera década de lo digital. ¿Tú cómo ves este desarrollo? ¿Ves que ha habido una evolución continua que podía haberse esperado para llegar a este minuto de hipermasificación? Bueno, si nos situamos en los últimos 100 años de la humanidad, ¿no? Por tener una perspectiva amplia, lo que ha sucedido es que las comunicaciones entre las personas eran cara a cara, la mayoría, o sea, eran in situ, en presencia y en directo, en síncronas, ¿no? Por definirlo con categorías espaciotemporales. Y de pronto, ahora casi todas no son ni síncronas, la mayoría no son síncronas. Esta nuestra sí que está sucediendo en un tiempo real, que es el mismo para ti y para mí, aunque hay una localización temporal. Pero la mayoría no lo son, cuando nos ponemos a ver la televisión no lo es, cuando escribimos un email tampoco, y además no son nunca o casi nunca directas, ¿no? Ese gran cambio es el que se ha producido, sobre todo a partir de la masificación de los primeros medios eléctricos, la radio, la televisión, etc. Y ahora sufre un incremento con la digitalización. En esa transmutación, digamos, de las condiciones de identidad, cambiamos de psicología, cambiamos de ritmo, cambiamos de forma de afrontar los problemas comunes, y obviamente en paralelo y de modo, digamos,
poco perceptible, la humanidad ha ido creciendo. O sea, si miramos a 2.500 millones de personas, hoy son más de 7.500, pero además la progresión sigue aumentando. Esa concentración, esa densidad humana, pues ha hecho que se ha multiplicado con respecto a las comunicaciones digitales y el mundo se ha acelerado y esa aceleración nos ha dado una sensación de haber perdido un pie firme sobre, sobre el terreno y de tener que reinventarlo todo continuamente. Esto es una masificación doble de personas, es una masificación de presencia, es una masificación también de información y también de velocidad, ¿no? Se ha aumentado mucho la velocidad y ese enorme cambio lo venimos sufriendo desde hace tiempo, sufriendo o aprovechando, pero el COVID nos lo ha puesto como una oportunidad de ver que ya ha sucedido, ¿ya? Que todo eso que pensábamos, que el mundo se está construyendo globalmente, ya es una realidad, que nos puede plantear muchos problemas. Aquello de que nos íbamos distanciando unos de otros, ya es una realidad. El confinamiento ha hecho que los vínculos digitales se manifiesten más que antes, nos colocan ante una posición de, afortunado o desafortunadamente, podemos verlo todo más claro. Y esto yo creo que para las personas que investigan, que estudian, que están en la academia, debe ser un ejercicio obligatorio de recomposición y de autoexamen de por dónde vamos para cómo poder cambiar. José Manuel, y en este sentido, ¿cuáles tú crees que son los factores que han acelerado, que caracterizan más bien este cambio, esta aceleración que hemos tenido nosotros en el último tiempo? Hablas tú de estas grandes corporaciones internacionales, el dominio de las plataformas, e incluso en tu libro hablas de estado de excepción, hablas de una fábrica de sentimientos, básicamente, que es lo que hacen las redes sociales, etc. ¿Nos podría hablar un poco de esa reflexión que tú planteas en tu libro? Sí, se puede resumir, digamos, en una idea. Cuando aparece Internet, es el momento en que se cae Berlín, es el momento en que la Unión Soviética se quiebra, ¿no? O sea, aquella Unión Soviética que había encorsetado a los ciudadanos con un rol. Parece que los profetas del cambio en aquel momento pronostican que vamos a aumentar nuestro progreso social, a integrarnos mejor, a vivir en una democracia globalizada, ¿no? Justo en aquel momento nace Internet, mejor dicho, la web, ¿no? Que es el aprovechamiento masivo de Internet. Y en aquel momento, Berners-Lee habla de que podemos cooperar todos, que podemos hacerlo con libertad, que vamos a entendernos mejor, que vamos a resolver los problemas juntos. Cosa que ciertamente permite Internet de alguna manera. Pero desde esa idea inicial, que es una idea progresiva, es una idea positiva, hasta cómo Internet ha ido evolucionando en los últimos tiempos, hemos visto que hemos ido de frustración en frustración. O sea, que aquel Internet era el país se convirtió en una cosa oscura, en un lugar pues, donde las malas noticias o las falsas noticias circulan velozmente. Es un lugar también donde se producen discursos de ira, de ataques de odio, donde crece la supervigilancia, donde la inteligencia artificial sirve como manipulación, ¿no? de la gente. ¿Y todo esto por qué? Pues porque Internet ha dado oportunidad a constitución de nuevos poderes que no imaginábamos, que son los grandes poderes de las compañías telefónicas, tecnológicas enormes que se han constituido, que son casi un oligopolio, ¿no? Que son las grandes plataformas como Alphabet, ¿no? Que reúne buscadores de información, sistema de inteligencia artificial, infinidad de libros y recursos digitalizados, ¿no? Google, todo el imperio Google. Por otro lado está Microsoft, por otro lado Apple, por otro lado compañías que, como Netflix, están reaprovechando todos los recursos visuales del planeta, ¿no? Y un sistema que nos recuerda de alguna manera lo que fue en su día lo que estaba al otro lado del telón de acero, que es China, que es un régimen capitalista y al mismo tiempo comunista, ¿no? Un régimen en todo caso bastante jerárquico, que
posee su propia tecnología, que ha desarrollado enormemente el 5G y que se presenta como un polo de confrontación, también de polarización geoestratégica con lo que en su día representó Estados Unidos, ¿no? O Occidente. Bueno, pues esto ha servido para deshacer muchas de las profecías, de las promesas que nos habíamos creído y nos está dando una cierta decepción, ¿no? Yo creo que tiene que ver con esa especie de anquilosamiento de los nuevos poderes que, lejos de contribuir a un mundo más libre, están también, de alguna manera, como señalo en el libro, expropiando nuestra vida, ¿no? O sea, sometiéndonos a nuevas servidumbres, algunas de ellas voluntarias, ¿eh? Pero servidumbres al fin y al cabo. Sí, es bien interesante esa reflexión que haces, y como había indicado antes, también la había tenido la oportunidad de escucharla de tu parte en algunas charlas. ¿Ya? Sí. Es una mirada crítica, es una mirada que nos pone, que pone los, digamos, que enfoca hacia dónde nosotros tendríamos que poner la observación. O sea, más que tecnófobos o tecnófilos, un poco en este esquema de Humberto Eco, ¿no? De apocalípticos e integrados, yo veo que la mirada no es esa, ¿no? No, vamos a ver, yo también acabo de escribir un artículo para la prensa en el que digo, hay razones para la esperanza, ¿no? Porque algunas veces debates y dices, bueno, es que tu perspectiva es apocalíptica o demasiado pesimista, ¿no? Pero yo no pongo el pesimismo al optimismo, no creo que sea cuestión. El pesimismo y el optimismo son estados de ánimo que dependen de muchos factores. Yo creo que lo que yo intento decir es que, teniendo tantas posibilidades como tiene el ser humano hoy, tantas posibilidades de generar riqueza, entendimiento, de producir comunicación, información, etc., de ser tan creativos, porque la tecnología y la ciencia no lo permiten, sin embargo, estamos frustrados. O sea, no es que estemos peor que antes, es que nuestro universo de posibilidades es mayor que nunca y, sin embargo, no lo aprovechamos en el tanto por ciento que deberíamos. Y yo creo que eso nos debe conducir a un examen crítico. No podemos ser de otra manera, ¿no? Porque lo otro sería una complacencia triste, vana, banal, porque vaciada de sentido. O sea, yo creo que hasta que no desaparezcan lacras como el hambre en el mundo, como la desigualdad, como las diferencias de género, como la opresión, como el terrorismo, como muchos, como regímenes autoritarios, no podemos darnos por satisfechos, sobre todo porque tenemos casi todas las condiciones para salir de ese estado de postración, ¿no? Y hay que aprovecharlo. Yo creo que ser crítico hoy es empezar una nueva educación, por relacionarlo con nuestro tema, ¿no? O sea, la educación se ha concebido siempre como la pura transmisión de valores. Yo creo que hoy, además de esta dimensión, que no se puede nunca soslayar, debe ser una apelación a inventar el mundo de un modo crítico. Es decir, tenemos necesidad de asumir todos los cambios que podemos dirigir. Y a los jóvenes se les tiene que enseñar a pensar críticamente, a no aceptarlo todo, no aceptar todo lo que no valga la pena aceptar, y ser exploradores del futuro. Yo creo que y esto sin crítica no se puede hacer. Uh-huh. Ahí nos estamos adelantando un poco al tema, porque adelantando en el sentido, rápidamente estamos cayendo, tengo la impresión, en esta conversación, a los temas más trascendentales que pueden estar detrás de la reflexión que tú tienes en este gran ensayo, y que más o menos son los que sustentan el área de la comunicación y educación. Y es precisamente, hablaste de una palabra que es fabulosa, creo yo, que es esperanza. O sea, es una esperanza, la palabra esperanza como algo netamente humano, y que solamente nosotros, los seres humanos, podemos tener esa virtud de imaginarnos un lugar mejor, de imaginarnos un espacio mejor, ¿ya? Y de salirnos de esta especie de celda que es el tiempo y espacio hoy, digamos. Nos imaginamos algo que puede ser mejor, en el cual nosotros podamos desarrollarnos más. Y comunicación y educación como área, claro, apunta hacia eso, hacia el desarrollo humano, hacia el desarrollo de todas las capacidades de las personas. Y esa palabra esperanza no ha estado muy presente en los discursos y en la academia últimamente. Sin embargo, tú estás diciendo que debe ser parte de este nuevo proceso de alfabetización y de formación, ¿no? Sí,
Yo creo que la esperanza había sido proscrita de un cierto discurso, porque durante mucho tiempo, desde izquierda, derecha, desde pensamiento religioso, ¿no?, o político, habíamos asumido muchos determinismos. Es decir, que las cosas que iban a suceder con independencia de lo que el ser humano proyectase. Es decir, si se iba a producir una revolución, estaba prevista en las leyes marxistas y se produciría irremediablemente, cuando las condiciones lo permitieran. Si la tecnología determinaba radicalmente la vida, pues se iba a producir el cambio para bien, porque ya estaba intrínseca en la lógica de la tecnología, ¿no? Y porque había mucho fatalismo, en muchas religiones hay mucho fatalismo, ¿no? Yo creo que cuando se reivindica la libertad humana, en ese momento ha de aparecer la esperanza, porque la esperanza es algo así como decir: no me siento determinado por una lógica externa, quiero introducir en las condiciones que están a mi alrededor también mi propia voluntad, el proyecto común, y ese proyecto común como una utopía de cambio, no como una utopía de adaptación a lo que nos venga, sino como la imaginación de algo nuevo. Yo creo que esto está intrínseco en la ciencia también, porque el pensamiento científico no es solamente el recoger hechos, sumarlos y describirlos empíricamente, sino es también tener una alternativa teórica, buscar una explicación y junto con esa teoría dar saltos hacia adelante, ¿no? Está también en la educación, porque si la educación fuera simplemente que los adultos transmiten a los hijos lo que ya se sabe, no habría futuro para los hijos, ¿no? Yo creo que la buena educación es compartir proyectos de futuro, ¿no? Entonces, para mí va unida la imaginación con la esperanza, y trato de reivindicar en este texto y en otros, digamos, trato de reivindicar que la idea de una esperanza tiene que ser una construcción colectiva. Tiene que ser un retorno a un espíritu creador, un espíritu potente que nos haga enfocar, digamos, nuestra acción de un modo positivo, de un modo ético. Yo creo que sí, esa esperanza es una esperanza muy humana y es una esperanza muy compartida, ¿no? Y eso es lo que nos puede permitir salir de este impasse como es la pandemia o como es la desigualdad creciente, ¿no? Es lo único que nos puede llevar adelante. Reivindicar hoy día, frente al determinismo que nos han hecho ver en el desarrollo de la sociedad de la información o digamos, en este ecosistema mediático donde hasta la sentimentalidad se nos da ya estandarizada y prefabricada, yo creo que la respuesta es libertad y esperanza, imaginación, libertad, esperanza y, como decíamos antes, también crítica. Yo creo que esto es fundamental, no solo en términos filosóficos, como lo estamos planteando aquí, ¿no?, sino también en términos teóricos, porque también en el texto reivindico que la teoría que teníamos sobre comunicación hasta hace poco y sobre los cambios mediáticos era bastante determinista, bastante mecanicista. Necesitamos un pensamiento crítico que vaya hacia adelante, y eso significaba un zarandeo, o sea, un poner en común cosas que no estaban en común, hacer una especie de puzzle con algunas perspectivas que estaban sueltas, pero es que hoy necesitamos un pensamiento interdisciplinar y de síntesis para ir adelante. Es como, por acabar con el tema de comunicación y educación, o por incidir en lo que decías al principio, en lo que orienta vuestro máster de comunicación y educación, ¿no? Es, la comunicación y la educación no pueden ser disciplinas separadas. Han de ser la misma, porque no hay educación que no sea comunicación, y no hay comunicación que no subraye un compartir conocimientos y un crecer juntos, ¿no? Y yo creo que esto, con los medios de comunicación, es clave hoy día. Y en general con el sistema que tenemos que reinventar. Perfecto. Tienes toda la razón respecto de eso. Nosotros, cuando comunicamos, también es una manera de poder enfrentar nuestro contexto y adecuarnos en nuestra cotidianidad a lo que hay. Y en cierta manera, ahora hemos tenido en estos 4 meses de confinamiento, por lo menos aquí en Santiago de Chile, hemos tenido que aprender nuevas cosas, aprender, sí, a comunicarnos de otra forma. Sí, sí. Y como tú decías, esta sincronía, asincronía, hemos tenido que aprender también a traer el mundo virtual hacia nuestras circunstancias reales,
Y eso mismo conlleva muchos desafíos, desafíos porque se pueden ir acrecentando las brechas, por supuesto, Sí. ¿ya? Y confunde, y es un aspecto que quería preguntarte, porque en tus reflexiones es algo bien interesante como lo planteas, que es, hablas del calentamiento global de la esfera pública, por un lado, y por otro lado, hablas de la expropiación de la privacidad. A ver si es que nos puede dar luces sobre eso. A ver, sí, yo, mi planteamiento general es el siguiente. Yo he utilizado muchas metáforas en el libro y una de la metáfora que quizá no está muy marcada, pero que forma parte de la estructura básica, es la metáfora de la conversación. Porque siempre que hablamos de comunicación, hemos utilizado modelos de transmisión, modelos de un emisor a un receptor, ¿no? A mí me parece mucho más eficaz un modelo conversacional. Un modelo que no es pura interacción a veces, sino que es versar juntos, poner en común un discurso, ¿no? Y esa conversación yo la he dividido en dos. O sea, yo creo que la cultura y que la sociedad es fruto de una enorme conversación, de enormes conversaciones que se van sumando las unas a las otras, como un murmullo que va creciendo, ¿no? Esas conversaciones pueden ser con uno mismo, pueden ser íntimas, pueden ser familiares, pueden ser vecinales. Y pueden ser públicas y sociales, ¿no? Entonces, he dividido el campo de la conversación pública, donde los ciudadanos no solamente participan y tienen derecho a participar, siempre hablando de una democracia, ¿eh? Sino que, por esencia y por definición, esa conversación es accesible por cualquiera que viva en una sociedad. Es lo que sucede con el periodismo, con la política, con las prácticas sociales, culturales abiertas en las calles, ¿no? De otras conversaciones que son las conversaciones privadas, que son las conversaciones donde uno puede, digamos, el grupo puede aceptar a uno o no, en la amistad, en la familia, etc. Bueno, pues bien, en el campo de las conversaciones privadas y en el de la pública suceden fenómenos que son paralelos pero son distintos. En la conversación pública, como has señalado, lo que podemos decir que está sucediendo en los últimos 50, 60 años es una polarización creciente, una tensión, un choque de posiciones cada vez más enfrentadas que se ve en las redes sociales, se ve en la política y se ve en los líderes que están triunfando en los últimos tiempos, ¿no? Personajes como Bolsonaro, como Putin, como Boris Yeltsin, como Trump, etcétera, etcétera, ¿no? Como otros, de izquierda y de derecha, que han hecho de la división de la sociedad en dos su propio discurso. Y esto genera mucha tensión. En cambio, en la conversación privada, lo que estamos experimentando en general, creo, es que muchas de las variables, de los elementos, de las condiciones que formaban parte de nuestra conversación personal, ya no las dominamos, ya no las controlamos, ¿no? Por ejemplo, antes dábamos, imagínate, una clase en un aula. Y no estabas pendiente del teléfono móvil que el niño o la niña utilizaba, no estás pendiente del estudiante que está con un ordenador, una computadora abierta y no sabes si está en una red social o está grabando la conversación que estás en el aula. Bueno, todo eso son mediaciones que no controlamos, ¿no? Ahora estamos hablando, ¿no? Esta conversación se está grabando, pero no sabemos quién nos va a escuchar y quién nos va a escuchar dentro de 20 años, ¿no? Esa pérdida de control de la situación de comunicación cuando se multiplica, porque las plataformas digitales, digamos, atesoran y memorizan muchos de los datos y de las conversaciones que hemos tenido, no sabemos cuál es su destino. Y esto es lo que yo llamo la expropiación de la vida. O sea, que en conjunto esa conversación social amplia, en el lado público, se está calentando, se está tensionando y en el lado privado estamos perdiendo el control. Estamos, de alguna manera, yo hablo del concepto de colonización por parte de nuevos poderes y de expropiación de cosas que hasta entonces nosotros controlábamos, ¿no? Ese es un fenómeno muy nuevo hoy día, la confluencia de ambos, ¿eh? Gracias, José Manuel. Quiero decirles a quienes se están uniendo en este minuto, hay muchas personas que veo que se están uniendo. Bienvenido a esta conversación con José Manuel Pérez Tornero, profesor académico de titular de la Universidad Autónoma de Barcelona y está con nosotros hablando sobre su nuevo libro, La Gran Mediatización.
Es posible que la conexión, debido a que José Manuel está en España, está en San Cugat, muy cerca de la Universidad Autónoma de Barcelona, por lo tanto, las conexiones van y vienen, y quizás qué recorrido precisamente hacen en este minuto en esa gran caja negra llamada Internet, y eso ha hecho que se pueda cortar o pueden ralentizarse un poco las transmisiones de video. Pedimos disculpas por ello. En todo caso, José Manuel, abordando el tema que acabas de plantear, tú hablas de la sociedad a la distancia, y tengo la impresión que un poco dentro de los paradigmas y las teorías a las cuales estás mirando y utilizas para poder observar el fenómeno de los últimos, me atrevería a decir, de los últimos 20 años, tal vez, ¿no? Desde la web 2.0 principalmente en adelante, hay una mirada McLuhiana, si tú quieres o no. Hablas de ecosistema de medios, hablas de extensiones del hombre. En el prólogo mencionas incluso a uno de los discípulos de la mirada de McLuhan, que es de Kercoe, quien habla de que finalmente Internet y todo este modelo se transforma en una segunda piel, ¿ya? En una segunda piel nuestra, como en algo nuevo que se adosa, como un exoesqueleto social, a Sí. través mediante el cual, así como haciendo metáforas también, Sí, tipo sí. Iron Man, me pongo en este exoesqueleto para poder comunicarme y conectarme y relacionarme con los demás. Y en este contexto actual, es lo que estamos haciendo. Si yo quiero relacionarme con los demás en el contexto de COVID, tengo que ponerme este exoesqueleto llamado Zoom, llamado Meet, llamado Classroom, llamado Facebook, o etcétera, para poder relacionarme. ¿Esto es parte de la sociedad a la distancia a la cual tú estás planteando, o no? Sí, es parte. Voy a empezar por lo que decías de mi inspiración manlujana, situarla y luego responderte la pregunta de si todo esto forma parte de del paradigma de la sociedad a la distancia, ¿no? A mí me interesa mucho del enfoque de Manlujan, me interesa su visión global. O sea, la teoría de Manlujan se traduce más o menos en que los medios modifican la sensibilidad y que al modificar la sensibilidad, es decir, que nos hacen enfatizar un sentido de la vista o el del oído, se producen cambios que afectan a nuestra propia identidad y que afectan a nuestra cultura. Pues McLuhan, en lo que se ha llamado la teoría del medio, ha tenido muchos seguidores, pues desde Postman hasta Kerckhove, pasando por otros que han hecho visiones históricas, ¿no?, de pensamiento manlujiano. Pero McLuhan tenía un defecto, y es que era demasiado intuitivo, demasiado provocador, ¿no? No había un sistema para organizar, y algunas frases y eslóganes resultaban más una butad, o sea, una idea provocativa más que un sistema teórico que permitiera describir la realidad. Yo he utilizado, por eso he complementado la visión de McLuhan con otros que han hablado de lógica mediática, que han hablado de sociedad del espectáculo, que han sido más precisos en sus análisis, y sobre todo me he basado en los desarrollos muy recientes de la teoría de la mediatización. O sea, hay una teoría de la mediatización con una fuente sobre todo alemana, anglosajona, que empieza a perfilar un poco los mismos problemas de McLuhan, pero de un modo más sistémico. Yo he añadido mi contribución. Creo que la teoría de la mediatización no deja de ser una teoría de la mediación, que ya hemos tenido en muchas discusiones sobre ese tema en América Latina, ¿no? Y creo que lo que yo hago es defender la idea de que tras cualquier mediación hay un cambio de poder, un cambio de estructura de poder, ¿no? O sea que mediatización sería igual a mediación más que nueva estructura de poder, ¿no? Esa es la teoría de la mediatización que defiendo. Entonces, ¿qué sociedad a distancia veo? Hombre, pues en la medida en que la mediatización nos aleja en el tiempo y nos aleja en el espacio, nos confina en nuevos cápsulas donde estamos como muy protegidos. Yo hablo de ciudadanías digitales, ¿no? Si a eso le añadimos que el COVID, realmente la pandemia que va a durar, nadie lo sabe, pero yo creo que por lo menos 2 años o 3 años, va a limitar y a restringir los movimientos, va a impedir las masas presenciales, ¿no? En España ahora se está haciendo obligatoria el llevar la mascarilla. Por ejemplo, ya no estamos confinados, pero llevamos la mascarilla. Y la mascarilla, aunque sea muy anecdótico, no te permite ver la sonrisa del otro,
a veces no distingues las caras, te tienes que ver a 2 metros. Ya no está, antes lo que era una cultura del tacto, de abrazarse continuamente, ¿no? Ahora no está permitido por razones sanitarias. Entonces, yo creo que esta sociedad de la distancia, lo que quiero llamar la atención es sobre este hecho de que nuestra socialidad está siendo menos directa, por tanto menos empática, tiene el riesgo de que algunos factores emocionales con el que gobernamos nuestras relaciones personales desaparezcan y nos lleven a una especie de separación moral. Es decir, que admitamos que esa distancia pues puede estigmatizar a unos y a otros, puede separarnos, ¿no? Puede crear velos de ignorancia. Yo creo que la mascarilla puede ser un velo de ignorancia o puede entenderse como un signo de ignorancia hacia el otro, y esto es una química sutil que puede generar algún problema. El primero que veo es un problema de estallido de la tensión social, porque todo esto no se da en el aire, se da en situaciones donde ya había conflictos, donde ya habían estallado en algún momento o donde pueden volver a estallar, ¿no? Porque bueno, lo que se nos echa encima es una situación de paro creciente, de desindustrialización, de dificultad de movimientos. Todo esto puede llevarnos a una, como mínimo, mundo complejo o interesante, en el sentido de que nos tiene que despertar una mayor lucidez. Sí, es interesante el punto que estás planteando, José Manuel, porque pareciera que muchas veces el resto del mundo académico, incluso la gente de la calle, relaciona comunicación con los medios de comunicación solamente, o comunicación y educación, y lo aplican directamente a lo que es el aula, la educación formal, etcétera, o incluso hay quienes pueden relacionarlo con la asignatura de lenguaje y comunicación. Sin embargo, lo que estás planteando básicamente es que la comunicación y esta mirada de donde la mediatización como proceso se está metiendo básicamente en todas partes como un líquido, ¿no? O sea, llenando los espacios de la vida de las personas. Y tú mencionaste al principio, y lo quiero rescatar aquí para quienes se están uniendo, y gatillando un poco las preguntas que han ido llegando aquí a YouTube, e invito a quienes quieren realizar más preguntas, ya tengo varias, para que las pongan en los comentarios de YouTube. El tema, mencionaste en un principio, claro, se están manejando, después de la caída del muro de Berlín, se crea Internet y hay un paradigma de globalización bien interesante, que precisamente la línea de pensamiento filosófico alemana, Ulrich Beck, etcétera, lograron reflexionar bastante sobre ello. Posteriormente, viene Internet, se modifica. Cambia un poco el péndulo y se va al área de los de las personas, dándole el poder de generar contenidos a ellos, y va perdiendo poder absolutamente lo que son las élites. Y actualmente tenemos una especie de vuelta donde básicamente son las grandes corporaciones que no son las dueñas del contenido, bueno, no son las generadoras del contenido, son las dueñas, porque todos ponemos a aceptar cuando estamos entrando a Facebook, Google, etcétera. Pero son los dueños del contenido, de lo que se hace con el contenido, y ponen una plataforma a disposición de todas las personas, y con eso se ha generado una especie como de nueva polarización, tal vez con un modelo que es el, digamos, el norteamericano, el estadounidense, con todas las grandes corporaciones estadounidenses de redes sociales, y las chinas, por supuesto, que están introduciendo nuevas interacciones, nuevas maneras de incluso de participar en la vida pública. TikTok, por ejemplo, sí, introduciendo lo que es el humor, etcétera, en la participación política. ¿Qué ocurre ahí, José Manuel? Tú ves que cómo podemos hacer que dialoguen, precisamente, volviendo al inicio de mi intervención, sí, sí. ¿Cómo podemos hacer que dialogue comunicación con el resto de las disciplinas, ya logrando una mirada conjunta? Francisco, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, y me parece que la respuesta es la que acabas de dar, ¿no? ¿Cómo logramos unir lo que no debería haberse separado? Ajá. Porque hagamos una revisión de nuestros departamentos universitarios, ¿no? ¿De cuántos utilizan la comunicación como clave? Pues vamos a ver, telecomunicaciones.
informática en algunos temas, llamándole información o llamándole comunicación o llamándole señal, pero son expertos e investigadores y técnicos que trabajan sobre comunicaciones. Después tenemos los departamentos de periodismo o de audiovisual. Después tenemos los departamentos de lingüística y de teoría de los lenguajes. Después tenemos los de literatura, narratología. Después tenemos todos los que enfocan fenómenos como la historia, ¿no? Que en buena parte dependen de manifestaciones comunicacionales y que tienen por objeto el estudio de comunicaciones. Bueno, ¿por qué está todo tan separado, tan disperso? Porque no solamente en la universidad, sino también en la práctica, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, las tecnologías educativas son más tecnologías que educacionales muchas veces, ¿no? Y muchas veces los medios de comunicación digital, la prensa, responde más a las posibilidades que les ofrecen los tecnólogos que a las exigencias funcionales que pueden demandar los periodistas, ¿no? Estamos siempre un poco en mundos estancos. Yo creo que habría que hacer una especie de revolución universitaria. Es decir, hagamos ya de una vez el esfuerzo transdisciplinar de trabajar en proyectos juntos para que no separemos lo que no se debería haber separado, ¿no? Yo creo que este es un pensamiento capital. El segundo que te refieres es a lo que está sucediendo en el mundo, que podríamos calificar como, yo hablo en medios, la plataformización. Uh-huh. La plataformización de la comunicación. ¿Qué es esto? Pues que para cualquier cosa utilizamos plataformas digitales que son estándares de programación y estándares de contenido que nos sirven desde para contratar un taxi, o sea, un transporte, para encargar una pizza, hasta para comunicarnos con los amigos, ¿no? En las redes sociales. ¿Qué hacen todas ellas? Pues están en manos de grandes empresas que no generan contenido, que simplemente establecen unas pautas de programación, que tienen una inversión de marketing tremenda y que se aprovechan de los contenidos, acciones que nosotros generamos. Imagínate, por ejemplo, Uber, ¿no? Uber. ¿Qué pone Uber? No pone ni automóviles, ni personas, ni carreteras, ni semáforos, ni sueldos, nada. Uber es simplemente la mediación obligada y que permite una expropiación del trabajo de mucha gente, de la inversión de mucha gente, ¿no? ¿Qué es YouTube? Pues YouTube es un lugar donde ahora podemos utilizar para transmitir, pero en realidad lo que estamos haciendo, ¿no? Pero al mismo tiempo, quien está detrás de YouTube se beneficia, obtiene dinero, digamos, de lo que nosotros estamos haciendo, para vender luego publicidad o para vender estrategias de marketing o para cualquier cosa. Este fenómeno de la plataformización es tan amplio que yo creo que algunos han llamado con razón que estamos en un capitalismo de la plataforma. Y este capitalismo no es un capitalismo neutral con respecto a cuestión cultural o identitaria, sino que es también una especie de bulldozer, de fábrica, digo yo, de identidad, de sentimientos, de formas de expresión, etcétera, etcétera. Y esta cuestión es clave si lo que queremos es reinventar el mundo. No podemos olvidarlo, porque es una mediatización forzosa a la que tenemos que responder de alguna forma. Perfecto. José Manuel, un poco para rescatar también una idea central tuya, has hablado, por un lado, del trabajo interdisciplinario, o sea, de mirar de una forma distinta y desde otros ángulos los procesos en que participa comunicación, educación, en los cuales estamos involucrados finalmente los seres humanos. Y claro, eso implica cambio en el aula, mencionaste cambio en la estructura de las universidades, cambio en el trabajo. Tú hablas de una resignificación tal vez del contacto personal, de la copresencialidad, ¿ya? Sí. Mira, yo me lo he planteado desde un modo muy práctico y creo que compartimos, y muchos de los que nos deben de estar escuchando también. A ver, somos universitarios, somos de esta casta, ¿no? Que está en torno a la academia, de la formación superior, etc. Bueno, muchas universidades, de cara al próximo semestre, especialmente Oxford y Cambridge, han dicho: nos vamos online. Decididamente.
vamos a hacer una formación a través del audiovisual, las tecnologías, etc. Otras, por ejemplo la mía, está optando por cuartear los grupos y las clases, hacerlas más pequeñas, pero hacerlas menos frecuentes para poder, digamos, cumplir con una cierta presencialidad, ¿no? Ahora, todo no deja de ser una respuesta improvisada. Yo lo que invito, es algo que creo que deberíamos reflexionar conjuntamente, es invito a resignificar los actos de educación, los actos pedagógicos que hacemos. Vamos a ver, es obvio que una clase magistral puede hacerse también por una videoconferencia. No hay nada o casi nada en una clase magistral donde uno habla y muchos escuchan y pocos preguntan que no puede hacerse por una videoconferencia. Ahora, la pregunta que deberíamos hacernos es ¿qué presencialidad no podemos evitar? ¿Y para qué no debemos evitarla? A lo mejor deberíamos convertir las aulas en una sala plena de sofás pequeños para permitir grupos de encuentro, para cooperar, para imaginar, para incluso crear una solidaridad física, entre comillas, de una empatía personal. ¿Sería más rentable que la universidad cambiase toda su estructura para potenciar esto? Porque probablemente muchos de los actos que hasta ahora por rutina veníamos haciendo en la universidad se pueden delegar a las comunicaciones digitales. Y esto no es solo algo aplicable a la educación, es aplicable a la medicina, a la administración, es aplicable a un sinfín de consumo y de prácticas culturales. O sea, el esfuerzo que tenemos que hacer ahora es preguntarnos qué es específico de la comunicación personal, qué es lo que no podemos perder de ella, cómo podemos potenciar, o sea, aprovechar todo su potencial en el campo de la educación, en el campo de la política o en el campo de la administración, y que aquello confiamos mejor a un sistema tecnológico y a otra situación. Porque un proceso como el teletrabajo, y el que dice teletrabajo dice también la teleeducación, ahorrarán energía, reducirán la densidad de las ciudades, permitirán reducir la posible contaminación de la pandemia. Todo esto es una oportunidad enorme para repensar casi todo. Yo creo que es fundamental, ¿no? Ya, interesante. O sea, nuevamente el sentido de esperanza está súper presente en tu discurso. Y para vincularlo con el tema de comunicación y educación y de nuestro magíster, que el magíster en comunicación y educación estamos relanzándolo ahora, comienzan las clases en agosto, como lo habíamos indicado. Estamos en un proceso de postulaciones en este minuto. Y sé que está vinculado, por eso te lo pregunto. El sentido crítico, ¿ya? Tú hablas de educar en el sentido crítico y haces un guiño a los jóvenes, a las nuevas generaciones, ¿ya? Me imagino que te has preguntado sobre cómo serán las generaciones que actualmente están en educación secundaria o primaria, tienen 9, 12 años y están viviendo esta situación de confinamiento. Obviamente van a tener una participación y una mirada social distinta a la nuestra. Sí. ¿Cómo podemos nosotros generar una mirada crítica para que no sea solamente... Que entienda como verdadero y único, hegemónico, este esquema actual de confinamiento digital? Pues vamos a ver, yo con esto de los jóvenes, con el discurso sobre al que estamos acostumbrados, ¿no? Es decir, que la esperanza y el cambio pertenece a los jóvenes, quiero ser también un poco crítico. Es verdad, ¿eh? O sea, el joven pues tiene más proyección de vida que el adulto. Pero se está produciendo un fenómeno curioso que deberíamos repensar, ¿eh? Paulatinamente el joven tarda más en integrarse en la sociedad. Tarda mucho más en tener un empleo fijo, en tener la posibilidad de influir políticamente. Tarda más. Y al mismo tiempo esto se produce cuando la esperanza de vida crece. Es decir, cuando los adultos viven más tiempo, ¿eh? Esto debería hacernos relativizar el peso de las franjas de edad. Es decir, muy probablemente lo que va a suceder en el futuro es que generaciones de muchas diferentes edades van a estar conviviendo entre 20 y 25 años, como mínimo.
Es decir, y esos 20 o 25 años son un dato histórico nuevo de convivencia intergeneracional. Porque claro, cuando la esperanza de vida estaba en 45, en 50 años no había esa posibilidad intergeneracional. Por tanto, yo creo que deberíamos hacer un acto de ruptura entre jóvenes y adultos y mayores. Un acto de ruptura de las fronteras. Deberíamos pensar todos en las mismas categorías y pensar que vamos a convivir juntos durante muchísimo tiempo. Esto quiere decir que es tan exigible la imaginación y la crítica al adulto como al joven, porque si no, al adulto lo condenamos a ser un segundo plano de la historia, ¿eh? Porque no pueden dejar de aprender, no pueden dejar de participar, de cambiar. Y al mismo tiempo que hay que crear inquietud en el joven, hay que decirle a todos los jóvenes, todos los cambios que imagináis vosotros que vais a gestionar, por eso de ser jóvenes, se os van a ir de las manos muy pronto, porque el mundo cambia a una aceleración desconocida. Es decir, cada vez entre los jóvenes que se distancian apenas 4 y 5 años, hay muchas vivencias distintas. Entonces, eso es una especie de coctelera de edades que tenemos que resolver juntos, ¿no? La esperanza, la crítica y la imaginación es una exigencia para todos. El aprendizaje no es solo para los jóvenes, es también para los adultos. Y el cambio es, si me puedo permitir esa exigencia, es más fuerte para los adultos que para los jóvenes, porque los adultos les cuesta más y en cambio los jóvenes ya se adaptan con mayor facilidad. Pero si no es toda la sociedad la que aprende y cambia al mismo tiempo, se colapsa o se genera una ruptura, que a veces el mundo dividido entre progresistas y conservadores es un problema de edad. Y no debería serlo. Debería, en todo caso, si esa es una división, debería serlo porque hay personas que quieren conservar más del pasado y otros que quieren cambiar más cosas, pero no por la edad, ¿no? Yo creo que este es un reto fundamental. Que los medios de comunicación permiten, ¿eh? Porque durante mucho tiempo los medios de comunicación se han aprovechado de los jóvenes y a cambio de convertirlos en héroes, los han hecho más adolescentes. O sea, lo que es evidente hoy día es que hay una adolescencia crecida, extendida, más que una juventud que tome su destino en las manos, ¿no? Yo creo que ese es el problema de una sociedad que en el fondo lo que hace es distraernos mucho de lo importante, a todos, ¿eh? Adultos, a jóvenes y a menos jóvenes y adultos. Muy bien, y yo recuerdo precisamente unas reflexiones de Manuel Castells, precisamente de la década de los 90, cuando hablaba que finalmente se tendía a esta división, ya que era una división más bien, más que por la edad, era más bien por los usos, sobre los usos, sí, de Internet. Y en este sentido, la idea de poder solucionar todo esto en conjunto, todos juntos, me parece, digamos, nuevamente esperanzador. ¿Ya? Sí, me permite, mira, esa palabra, el tema de Castells, porque es importante, ¿no? O sea, y muchos visionarios del futuro, ¿no? Han visto, confiemos en la juventud que va a cambiar las cosas, ¿no? O mutatis mutandi, hemos dicho, las ciudades son más abiertas, más cosmopolitas, el espíritu abierto y cosmopolita de la ciudad va a imponerse sobre algunos atavismos del campo, ¿no? O sea, bueno, estamos viendo que no. Estamos viendo que a Trump lo eligen sobre todo a zonas rurales. Estamos viendo que el poder político de pronto bascula y no bascula donde el progresista clásico había imaginado, que era juventud, apertura, ciudadanía, cosmopolitismo. Pues no es cierto. O sea, el poder hoy, algunos están hablando de una ola conservadora, de una ola hasta una involución importante, ¿no? Porque vuelve el pensamiento mágico, ¿no? Yo creo que esto hay que pensarlo como una contradicción de nuestro propio sistema cultural. O sea, es fruto de muchos de los mitos, de los estigmas, de la falta de autocrítica que hemos tenido en el mundo universitario, en el mundo intelectual, etc. Bien, José Manuel, bueno, a quienes están, estamos llegando a la parte a lo que corresponde a las preguntas que adelante. Queremos, digamos, recordarles a todos que las postulaciones del Magíster en Comunicación y Educación están abiertas y va a haber un video precisamente con todas nuestras redes sociales. Quienes quieran más información,
precisamente sobre este magíster, sobre nuestras investigaciones en la Facultad de Comunicaciones, sobre esta misma entrevista, pueden entrar a comunicaciones.uc.cl, donde nos pueden seguir y pueden seguir, y, por cierto, interactuando con nosotros y haciéndonos preguntas, ¿ya? Porque tal cual como lo indica José Manuel, estamos nosotros en un diálogo y estamos obligados como académicos a establecer un diálogo con nuestro contexto, con nuestra sociedad. Y atendiendo ese diálogo, vamos a tener algunas preguntas aquí. Luis Emilio Echeverría nos pregunta, José Manuel, en contextos de mayor pobreza, los procesos de comunicación y educación se caracterizan por su asincronía. ¿En qué sentido esto afecta a los procesos de inclusión social? Un poco en la misma línea que estamos hablando nosotros de estas brechas. ¿Cómo, digamos, la asincronía, el hecho de tener dos, una especie como de dos velocidades de sociedad, ¿no? Ese es un tema que está muy presente, ¿lo podemos nosotros atender? A ver si entiendo lo que quiere decir Luis Emilio. En los contextos de pobreza se acentúa la brecha cognitiva en la digital. O sea, ahora hemos visto que cuando se pasaba la educación a lo digital, muchos quedaban excluidos, ¿vale? Uh-huh. Esto quiere decir también que cuando hay pobreza hay menos capacidad de acceso a la riqueza intelectual. Y por tanto, se piensa más lento, se tienen muchas más dificultades, se quieren menos competencias, ¿no? Yo creo que esto es el gran problema que se nos avecina. O sea, hemos hecho un mundo global donde una gran parte queda excluida. En el mundo de digital hemos hablado tanto de la brecha de acceso y ahora nos encontramos con que no es solo de acceso, sino también de competencias. Porque muchas de las actividades, incluso de los jóvenes, con los medios digitales, es puramente banal. No tiene ni intención, ni constancia, ni sentido, ni transforma nada, ¿no? De jóvenes y de adultos, ¿no? Es más, cuando la pobreza se da junto a edades muy mayores, lo que crece es el consumo pasivo de la televisión, ¿no? Que es un consumo nada interactivo, poco imaginativo y de unos contenidos que dejan mucho que desear. O sea, el problema de la pobreza hoy día es que se ha de combatir no solamente con los sistemas tradicionales de crear empleo, crear riqueza, bienestar físico, sino también y sobre todo crear educación y cultura. Yo creo que ese no lo podemos olvidar, que cuando hablamos de competencia mediática, de alfabetización mediática, estamos hablando. Si me permites, antes de seguir con la pregunta, es que hay una cosa que me ha sugerido que es positiva. El magíster que estáis desarrollando desde hace tiempo en la Católica, pues es un magíster que ha estado durante un tiempo hermanado con el que hacemos nosotros en Barcelona. Yo lo que creo que nos brinda lo que hemos aprendido durante el coronavirus es que podemos cooperar, que podemos hacer muchas cosas conjuntos, ¿no? Que hoy día el hacer un magíster de un tipo en un lugar o en otro no excluye que haya federación de esfuerzos. Yo creo que esto nos ayuda a todos, ¿no? Yo creo que las universidades del futuro van a estar centradas no solo en la movilidad física, que sea potenciado, ¿no? Profesores que van de un lugar a otro, estudiantes que se mueven, sino también en una constante y permanente movilidad digital, ¿eh? O sea, la que facilita lo digital, que es menos costosa y muy eficaz también. Perfecto, sí, precisamente ese es un tema y que ya lo estamos viviendo con el hecho de tener aquí esta conversación, ¿ya? A una hora más o menos, son las 6 de la tarde, son casi las 7 de la tarde allí en Barcelona. Ah, en esa tarde, espero, un poco fresca, ¿no? De verano. Bueno, espero. Hoy afortunadamente sí, pero ha hecho un calor. Perfecto. Bueno, aquí estamos con un día también primaveral, pese a que estamos en invierno, ¿no? En invierno, pero se esperan días de lluvia la próxima semana. Tengo más preguntas acá. Hay una bien interesante de una alumna, o digamos, es una ex alumna del Magíster en Comunicación y Educación, egresó precisamente de nuestra facultad. Paulina Humérez, que una pregunta de un filósofo coreano, alemán, digamos, que lo debes conocer, Jung Chul Han, que plantea en su último libro, sí, La desaparición, sí, de los rituales. Y ella pregunta, a propósito de esta desaparición de los rituales que apunta este filósofo, ¿cuáles son los rituales conversacionales, ya, y educacionales que estamos perdiendo nosotros? Bueno, me gusta mucho Luchan, porque además tiene una virtud que yo no he conseguido todavía, es que escribe muy breve. O sea,
y de un modo muy provocador y muy estimulante, ¿no? Me encanta leerlo, ¿no? No sé cuál es el libro al que se refiere, porque en cada país se publica en Sí, diferente sí. ritmo, ¿no? Pero entiendo lo que me preguntas sobre la cuestión de los ritos, ¿no? A ver, la conversación es un contrato, es decir, es un contrato latente, porque hay pautas en una conversación en la que nos tenemos que mirar a la cara, no podemos girar la cara mientras hablamos, tenemos que concedernos turnos de palabra. Esto lo han estudiado mucho los que han hecho comunicación no verbal. Hay una especie de contrato latente que solo conocemos cuando se rompe, ¿no? Hay también muchos rituales que llamamos cortesía, que vienen de protocolos de las cortes, ¿no? Que se seguían, pues, en las monarquías y a su alrededor, ¿no? Que son los saludos, las reverencias. Y luego hay muchos gestos ancestrales, ¿no? El darse la mano es señalar que no llevamos armas, el darse en el hombro, pues, es un empujón emocional, ¿no? Y luego todo eso conectado, pues, con rituales de tiempo y espacio, que establecen roles distintos, ¿no? O sea, es un rito y es un contrato. Yo creo que se están deshaciendo, me gusta decir la palabra, utilizando parte del estructuralismo francés, se están deconstruyendo. Están, por un lado, desfragmentándose. Por ejemplo, no es lo mismo una conversación por teléfono que una conversación cara a cara. No cuenta tanto la gestualidad en la conversación por teléfono. La recuperamos ahora en la videoconferencia, pero la ahormamos, pues, con la estantería que tú tienes detrás, con la pared que yo tengo detrás, ¿no? O sea, la escenificamos de un modo diferente. Y cada vez que hacemos algo de esto, cambiamos nuestra psicología. Cambiamos cómo somos y cómo nos vemos ante los demás. Y al vernos ante los demás, cambiamos nuestra identidad, que es siempre muy fluctuante, ¿no? Pues cuando se pierden unos rituales de una época, entramos en un momento de erosión, que llamamos de construcción, de ciclo, que crea tensión e incertidumbre, genera a veces enfrentamientos, hasta que recuperamos una nueva, si me permite la expresión, entre comillas, cortesía. Es decir, un nuevo pacto conversacional, ¿no? Yo tengo la sensación de que ahora el pacto conversacional está muy roto, como cuando discutimos de las constituciones, ¿no? Creo que Chile está discutiendo ahora una nueva También. constitución. Significa, el pacto cívico está en el aire, lo estamos discutiendo. Pues a nivel global, el pacto conversacional se está rompiendo, ¿eh? Y esto obligará a un nuevo contrato, una nueva alianza, un nuevo pacto. Y cuanto más fuerte y más firme firmemos ese nuevo contrato, más estable será el futuro. Si no, corremos el riesgo de quebrar muchas de las cosas que no deberemos quebrar. Gracias, José Manuel. Tengo otra pregunta de Enrique Núñez, Musa, que pregunta, ¿qué rol consideras que debiese tener el periodismo en este contexto actual de mediatización? Aquí yo creo que está el tema de las fake news entre medio. Bueno, a ver, yo creo que el periodismo debe reinventarse. O sea, el periodismo viene del pedestal, por decirlo de alguna metáfora, ¿no? Viene de un periodista subido a un pedestal que sabe ver lo que no pueden ver sus lectores, ¿no? O su audiencia. Ese pedestal se ha roto, porque ahora los lectores, las audiencias, ven tanto más que el periodista. Entonces, el periodista tiene que ser como una especie de científico historiador permanente, que dé explicaciones, que cree referencias, que dé contexto. Y esto obliga a recomponer la formación del periodista y la profesión. Obviamente también la rutina de producción, ¿no? En esa reconversión andamos. Pero en esa reconversión andamos entre dos frentes, ¿eh? Uno, los que nos quieren mal, porque son el poder absoluto y el poder intransigente, que no quiere más referencia que la suya propia, que quiere anular todo criticismo. Y otro, lo que yo creo que es una especie de iluminismo hiperdemocrático, en el sentido de que una sociedad no necesita ninguna referencia, ningún orden jerárquico, que todo se soluciona con la sabiduría de las multitudes, ¿no? Estamos entre esos dos frentes. Y no deberíamos estar ni en un lado ni en el otro, ¿eh? Yo creo que hay que defender una posición de que se necesitan en una sociedad referencias. El periodismo debe contribuir a iluminar, criticando y también, al mismo tiempo, explicando muchos de los procesos que pasan, que no explican todavía los historiadores, los científicos no llegan, pero es el día a día, es la cotidianidad, porque la gente necesita una palabra que le oriente. Y esa palabra
se la puede, y compañía, se la puede dar el periodismo. Pero no el periodismo al que estamos acostumbrados, sino a un nuevo periodismo que tiene que ser repensado y reconstruido. Dentro de estos nuevos, de estas nuevas cortesías que mencionabas tú, ¿cierto? Sí, exacto, exacto. Patricia Araya, yendo a la otra área, habla sobre los desafíos que tienen los educadores. ¿Cómo debemos nosotros prepararnos ya en este contexto los educadores? Porque se ve que es bastante abrumador todo esto. Es una especie de, tú hablas de la metáfora en tu libro del tsunami digital, una metáfora que ha sido muy recurrente cuando se habla de todo lo nuevo. Ella dice, ¿cómo, por dónde partimos? ¿Crear un diccionario sobre nuevos conceptos que estamos trabajando? ¿Ponernos de acuerdo en conceptos e ideas comunes para que estemos todos alineados? ¿Cuál es el consejo que tú le podrías dar a los educadores? Bueno, está bien formulado. O sea, cuando entiendo que dice Patricia, ¿no? ¿Has dicho el nombre? Patricia Araya. Uh-huh. Patricia, cuando dice Patricia que hay que hacer un diccionario, yo creo que está reclamando ir a lo básico, a los conceptos esenciales, ¿no? Yo creo que los conceptos esenciales de la educación son predigitales. O sea, ha habido educación antes de la digitalización y algunos de ellos son predigitales. Deben mantenerse con la digitalización. Pero la digitalización incluye los nuevos. Porque el concepto de aula es predigital, pero no podemos mantenerlo después de lo digital porque no necesitamos las aulas como eran. Y lo que hacemos en las aulas no necesitamos hacerlo del mismo modo, ¿no? Entonces está pasando con los educadores lo mismo que con los periodistas, que tenemos que estar en una reinvención constante. Ahora bien, como el periodista, no podemos perder el norte ante la innovación y ante el cambio, porque muchas veces queremos disimular nuestra incertidumbre con modas pasajeras, ¿no? Con modas de una perpetua innovación exterior, no real, ¿eh? Con ese ayornamiento que nos fuerzan, bueno, ahora vamos a hablar de proyectos, mañana hablamos de cooperación, pasado mañana hablamos de currículum flexible, después de educación abierta. Bueno, atención, ¿qué es lo nuclear? ¿Qué es lo básico? ¿Qué nos puede, dentro de lo nuclear, aportar lo nuevo? ¿Y qué tenemos que rechazar también de lo nuevo? Porque hay muchas, muchas propuestas que son como las sirenas con respecto a Ulises, o sea, que nos desvían. Hay que atarse también al palo mayor, resistir la seducción de una cierta innovación muy falseada e ir a por el futuro de otra manera, con un proyecto. Bien, sobre más o menos lo mismo, en esta misma línea, y un poco juntando las dos últimas preguntas, Rayén Condesa habla de, indica que la mediatización incluye algunos, pero deja también de una manera violenta, lo dice y lo hemos tratado ya en esta conversación, a millones de personas fuera. Pero ella plantea, Rayén Condesa plantea, ¿acaso la inclusión se convierte en un imperativo ético? Pero ¿en qué medida también podría llegar a uniformar la cultura? En el sentido de que las estrategias pueden ser las mismas finalmente. Rayén es la Rayén que conocemos, ¿no? Rayén Condesa, sí. Profesora de nuestra facultad. Desde aquí. Es profesora. Está escuchando en este minuto, te envía muchos saludos. Pues gracias igualmente, Rayén. Yo creo que la cuestión es la libertad. O sea, si hablamos de acceso y si hablamos de que a Internet es un derecho universal, es como el derecho a la educación, es un derecho instrumental porque muchas de las cosas no se pueden hacer sin Internet, estamos reforzando una libertad. Estamos reforzando a una persona que quiere desarrollar su vida en términos de derechos. Cuando imponemos, por ejemplo, un formato de un programa de televisión, eso que llamamos televisión basura, no sé si en Chile se dice también televisión basura o... No, pero se conoce el término. Se conoce el término, ¿no? Cuando a través de eso manipulamos una ideología, esa inclusión es falsa. Esa inclusión no es una inclusión que dé libertad, es una inclusión que coarta y que manipula. Yo creo que tenemos que ser, y lo hace muy bien Rayén, críticos y defender que hay que dar acceso y libertad incluso para rechazar algunos de los modelos y los formatos que nos proponen, la tecnología y lo digital. Pero confiando en que si esa libertad se orienta con inteligencia, pues al final la sociedad mejorará, ¿no? La exclusión es otra cosa. La exclusión es un aspecto forzado, ¿eh? Es un aspecto, digamos, es una separación
que explota a alguno, ¿no? Que, porque en el fondo nadie está al margen de los medios hoy día, o casi nadie. Incluso una persona que viviera aislada en su casa sin ningún medio de comunicación estaría influida porque sus vecinos siguen esos medios, porque están pasando a su alrededor muchas cosas que están gobernadas por los medios, ¿no? O sea, la idea de que podemos aislarnos y de que eso nos va a proteger, yo creo que no es sistémica, que no responde al análisis mínimo de la intercomunicación de una sociedad. Miguel Toledo pregunta, ¿cómo evalúa el fenómeno de esta burbuja digital o esta burbuja de redes sociales en que finalmente nosotros estamos escuchando y estamos siguiendo a las mismas personas que piensan como uno, etcétera? ¿Cómo podemos atender este fenómeno desde la comunicación y educación? Vamos a ver, la burbuja es un elemento de economía de esfuerzo. O sea, hay tal saturación de información que todos nosotros de alguna manera tenemos que restringirla. Es decir, si, no sé, si en Chile hay 14 periódicos, uno no lee los 14, ¿vale? Si en España hay los mismos, yo suelo leer 4, 5, no sé, pero no puedo leer los 24. Esa opción es una burbuja. Si yo en Twitter elijo unos amigos, estoy también creando una burbuja. Hasta cierto punto es una economía, porque si no, nos saturaríamos. Uh-huh. En otro sentido, es una exclusión. Si ese efecto de burbuja es permanente, es constante y se exacerba, acabamos en el sectarismo. Es decir, donde uno solamente oye a los que piensan como él o peor. Entonces se producen los fenómenos de radicalización, ¿no? Se ha estudiado bastante el fenómeno de radicalización terrorista, islamista en algunos casos, pero en general terrorista, con independencia de lo que defienda, es decir, de movimientos que son capaces de matar a cualquiera y de dar, en términos de mártir, entre comillas, la vida por una causa, son fruto de la sectarización. Y esa sectarización, como saben todos, solamente se puede producir cuando se encapsula los flujos de comunicación de una persona. Y es muy peligroso que se produzca esto hoy día. Pero se produce, ¿eh? La radicalización vía Internet se produce, lo hemos visto con el terrorismo, puede producirse con el odio, con el discurso del odio, con la política, etcétera, etcétera. Sí. Así que yo creo que es un tema que deberíamos cuidar mucho desde la educación de los jóvenes. Ajá. Y en este sentido, Daniel Pérez, que es profesor también de nuestro magíster, él pregunta si acaso el uso de estas mismas plataformas continuamente podría, si comenzamos precisamente a introducir esta crítica, etcétera, podría comenzar a producirse un cambio al interior de las mismas plataformas, o sea, dentro del propio sistema. Sí, ahora estamos asistiendo, por ejemplo, a una crítica muy fuerte porque Facebook está siendo, digamos, criticada por anunciantes. Que les dice, o usted modera los discursos que circulan por su plataforma de otro modo, o nosotros nos vamos de la plataforma. Yo creo que esa discusión que a veces se produce también entre la opinión pública, entre los usuarios destacados, puede transformar esa plataforma. Ahora, me da a mí la impresión de que tenemos que hacer como con la comida, con el tema mediático, que el concepto de dieta es interesante, dieta es saludable. Es decir, no podemos estar siempre con las mismas plataformas, las mismas horas, abusando del tiempo. Tenemos que establecer cambios, bueno, como en alimentación, que tienes que comer proteínas, hidratos de carbono, vitaminas. Si te dejas de tomar algún elemento sustancial, tu cuerpo no marcha bien, ¿no? Pues con la dieta intelectual mediática sucede lo mismo. Si estamos continuamente en Facebook o siempre en Netflix, acabaremos con algún tipo de neurosis. Por tanto, hay que moderar las neurosis, intercambiarlas y ser flexibles, ¿no? Yo creo que es fundamental. Bien, José Manuel, la última pregunta, y es una pregunta de cierre, Mirna Gálvez, quien también es profesora, sí, de nuestro magíster, y le envía muchos cariños. Saludos. ¿Ya? Y se alegra mucho de este encuentro. Pregunta, ¿con qué te quedas después de todo este recorrido que has hecho, un recorrido virtual por América Latina, ya hablando sobre la gran mediatización, sobre tu libro, sobre los desafíos que tenemos por delante? También con esto estoy
juntando algunas preguntas, porque quedaron muchas preguntas en el tintero aquí en YouTube, que puedes leer tú después para un poco alimentar también esta inquietud intelectual. Sí. Y que tiene que ver con cómo se puede vislumbrar los próximos años, la verdad. Tú hablas de 3 años que vamos a estar en una situación un poco de incertidumbre, es verdad. Estamos, por lo general, los planes son a 5 años, modelos quinquenales. Entonces, en este sentido, ¿con qué te quedas de este recorrido y cómo ves el futuro que viene? Bueno, a ver, primero vamos a ver la cuestión del tiempo, ¿no? ¿Cuánto puede durar esto? Nadie lo sabe, ¿no? Ya sabemos que llevamos, el 2020 está vencido, prácticamente acabará con pandemia. El 2021 veremos hasta dónde llega, pero los cálculos más optimistas pues hablan de que los efectos van a durar una década, un decenio, ¿vale? Eso es importante. Entonces, ¿con qué me quedo? Pues diría que con una mezcla de sentimientos que aparentemente son contradictorios. Primero, de que tenemos muchas cosas en común, porque todavía me queda aún para haber pasado por casi todos los países de América Latina, casi todos, muy pocos me faltan, pues han sido conversaciones muy enriquecedoras porque he oído preguntas, intervenciones, etcétera, etcétera. Me quedo con la idea de que compartimos muchísimas cosas, que las personas que accedemos a los sistemas de videoconferencia tenemos preocupaciones comunes y, por tanto, que la cooperación es bastante posible. Yo diría que más y mejor que nunca en el terreno universitario. Al mismo tiempo que he hecho estas presentaciones del libro, he organizado la escuela de verano de la UNESCO, que entonces allá se discutía pues desde la India, Japón, Rusia, etcétera, etcétera. Bueno, y en castellano, en español. Probablemente el marco latinoamericano o iberoamericano, como queremos llamarle, es un marco, por razón de cultura y de idioma, con una potencialidad enorme, muy difícil de encontrar hoy día en el planeta. Yo creo que esa vitalidad, eso es importante. Al mismo tiempo me he encontrado, es con la cosa que compartimos, luego que las distancias son muchas también, que a veces las distancias, los problemas básicos no están resueltos en un montón de países, ¿no? Cuando de pronto decían, las limitaciones de los periodistas aquí es la violencia, es la muerte, ¿no? Nos matan. No es la misma situación en todos los países latinoamericanos, ¿no? Pero esto pasa con la pobreza, pasa con las expectativas de vida, etcétera, etcétera. O sea que al mismo tiempo yo creo que junto al sentido gratificante de que compartimos un punto de vista teórico, habría que apelar a una, se me ocurría y lanzo aquí la idea, deberíamos hacer un libro sobre estos temas, pero desde la diversidad, con diversos autores, en diversos lugares, con los mismos interrogantes, pero con respuestas diferentes. Porque solo después de esto se podía tener un panorama general. Yo lo que he hecho ha sido un atrevimiento. Es decir, pensar que la mediatización tiene el mismo sentido en casi todo el planeta. ¿Por qué lo he hecho? Porque es una discusión teórica. Es entre teórica y práctica. Pero yo creo que cuando se trate de aterrizar y de solucionar sobre el terreno problemas, deberíamos hacer el esfuerzo de que la academia debería ser más atenta a los contextos particulares. Yo creo que eso es fundamental. No es lo mismo, pongamos por caso, España y Chile se parecen en muchísimas cosas, pero también se diferencian en muchas, ¿no? Yo creo que solamente nos enriqueceremos si somos capaces de comunicarnos las diferencias y entenderlas. Y esto en el terreno de la comunicación, de la educación. Por tanto, ojalá pudiésemos escribir en una especie de coro un libro parecido al que he iniciado ahora, ¿no? A lo mejor podemos hacerlo juntos, ¿eh? Es una invitación a todos. Sí. No, cuenta con ello. O sea, la verdad que esta conversación ha sido sumamente gatillante de preguntas, de ganas, de entusiasmo. Y en buena hora tu libro, ¿ya? Tu obra, tu reflexión, porque también a nosotros nos pone... nos obliga a preguntarnos y hacernos preguntas respecto de lo que está ocurriendo, salirnos un poco de lo que son las soluciones funcionales del día a día, de cómo hago mi clase, cómo atiendo esto, cómo resuelvo las necesidades básicas de compra, por ejemplo, o de trámite, etcétera, que no dejan de ser, digamos, algo importante, o de conectividad,
Y pensar un poquito más allá, un poco de, oye, estamos aquí enclaustrados, estamos confinados en un confinamiento digital que tú ya habías vislumbrado previamente a la pandemia y que la pandemia no hizo sino en buena hora, digamos, lamentablemente, pero obligar y gatillar a esta reflexión futura, que es la que estás planteando ahí. Y por cierto, es sumamente interesante que nosotros todos, digamos, con la diversidad que tenemos en Latinoamérica y de quienes nos están observando, están participando y que verán posteriormente esta entrevista, que cada uno con sus particularidades pueda aportar a este esquema con soluciones conjuntas, conversadas, esperanzadoras en esta nueva cortesía. José Manuel, quiero agradecerte a nombre de todos los que se han conectado acá, a nombre de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, de nuestro querido Magíster en Comunicación y Educación, la Autónoma ya hace 24 años atrás. Me siento muy de la casa, muy de la familia. Y en este sentido quiero agradecer, digamos, el tiempo que has tenido para participar con nosotros acá y quiero invitar a todos los que están, digamos, participando de esta conversación a que nos visiten en comunicaciones.uc.cl por si quieren conocer más sobre nuestro magíster en comunicación y educación. Las inscripciones siguen abiertas. Si quieren tener más información sobre nuestros programas, están ahí presentes. Y tengan la seguridad de que todas estas conversaciones, nutridas por la reflexión de José Manuel, ya una nutrición permanente en el diálogo continuo que tenemos nosotros con nuestros colegas en el mundo, también están presentes en todos nuestros programas. José Manuel, muchas gracias por estar acá. Si me permite, daros las gracias a vosotros, porque la verdad es que me he sentido muy bien. Y quisiera recordar a una persona, tú has mencionado que estudiaste en Barcelona hace tiempo, parece mucho tiempo, parece poco tiempo, pero pasa el tiempo. Sí. Quisiera recordar también a Mar Fontcuberta, que es una chilena ilustre, pero también catalana, que fue la que fue colega mía, es colega mía, digamos, en la creación del Gabinete de Comunicación y Educación. Fue ella la que fue a Chile la que nos ha permitido el hermanamiento y me gustaría, digamos, mostrarlo como un elemento al mismo tiempo de entusiasmo, de esperanza y también de sosiego. Yo creo que hemos aprendido todos con el confinamiento a sosegarnos y a pensar que las cosas que duran crean serenidad, ¿no? Y yo creo que esta conversación que estamos teniendo tiene este aspecto muy positivo. Que la incertidumbre y la inquietud puede ser mucha, pero la serenidad y el sosiego han de ser mayores. Sí, un poco es... Gracias a ti, José Manuel. Reconocer también que, digamos, las cosas buenas del confinamiento, las cosas buenas de lo que está ocurriendo. Y, por supuesto, también me sumo a los recuerdos de Mar de Fontcuberta, quien espero que nos pueda estar viendo, o si no, que nos verá y reconocerá, digamos, este saludo. Ella también está en Barcelona. Y, por supuesto, fue precisamente el puente que nos unió a nosotros dos y hermanó a nuestras facultades. Un gran saludo para todos, a quienes nos acompañan, y con esto damos el cierre a este encuentro sobre comunicación y educación. José Manuel, muchas gracias, que tengas una muy buena semana. Gracias y saludos a todos. Adiós.